apreciadas maestras y maestros artesanos de todo el Perú, distinguidas autoridades y funcionarios, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Nojapas kusiskan kashani kunantuta jankunawa. Estoy feliz esta noche con ustedes. Es una gran emoción verlos nuevamente, como cuando estuvimos aquel mes patriótico en julio y pude comprobar los trabajos maravillosos que hacen con esas manos prodigiosas que Dios los ha bendecido, porque no todos podemos hacer tremendas maravillas a mano. Makenma teaka. Aquí estamos reunidos todos los que representamos a nuestro querido Perú. Como dijo mi paisano, el Taita Arguedas, somos de todas las sangres. Y aquí estamos, unidos, juntos. Las comunidades y los pueblos del Perú han desarrollado a lo largo de la historia técnicas y diseños maravillosos, únicos, que muestran la belleza de sus expresiones artísticas en su artesanía tradicional. A través de vuestras manos, a través de Rurahmaki, a través de Makema Teaka, ustedes cuentan la historia, nuestra historia. Y eso continuará por los siglos de los siglos. Amén. Porque la historia bien contada queda en la memoria y queda en el corazón. Y que viva Makema Teaka, que viva Rurahmaki. Cada una de estas obras de arte conservan la memoria de cada pueblo, su mística, su cultura, su tradición. Además, son fuente de conocimientos, fortalecen nuestra identidad y expresan la espiritualidad de sus creadores. Nosotros le llamamos nuestros maestros, nuestros yachachis, porque ustedes nos enseñan. Y así, de generación en generación, se va enseñando esta hermosa historia del tejido hecho a mano, del trabajo hecho a mano, del tallado hecho a mano. Nuestro querido Perú alberga una variedad de tradiciones y culturas. Existen, como ya dijo la ministra de Cultura, 55 pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía que se organizan principalmente en comunidades campesinas y nativas y que emplean 48 lenguas. A todas ellas, mi orgullo y mi felicitación, porque ustedes nos están enseñando. Ustedes hablan sus lenguas originarias, pero también se han visto quizás hasta obligadas a aprender el castellano para comunicarse con nosotros. Ese es el orgullo que me conmueve, y ojalá yo pudiese aprenderme todas estas lenguas. Sé el quechua porque vengo del Perú profundo, de Apurímac, pero cómo me encantaría hablar el conibo, el shipibo, el aymara, el quechua en sus variantes. Todas ustedes son nuestro orgullo, son el orgullo del Perú. Por ello, este año rendimos homenaje a esta diversidad cultural a través del nombre de la exposición Venta, Makenma Teaka. Hermoso nombre, y para que, y acabo, lo pronunció hace un momentito ella, qué hermoso lo pronuncias. Nosotros lo sufrimos para poder aprender, pero vamos a hacer ese intento y ese propósito de aprender por lo menos una o dos lenguas originarias de nuestra Amazonía. Ya con el quechua me defiendo, más o menos sumarta yachani, más o menos runasimita, así es que ahí voy.
esta expresión de la lengua Shipibo Conibo, así como la expresión en quechua Ruragmaki, significan, como ya dije hace un rato, hecho a mano de esas manos divinas, de esas manos prodigiosas, de esas manos que hablan y cuentan nuestra historia. ¿Cuánta belleza podemos crear? ¿Cuánta belleza crean nuestros artesanos? Queridas hermanas, queridos hermanos, artesanos, esta presidenta y esta mujer, vuestra paisana, porque vengo del Perú profundo, tenemos como aliados nuestras expresiones artísticas para mostrarlas al mundo y ese es mi compromiso con ustedes a través de las ferias, pero también a través de PromPerú. Los tenemos que sacar, las tenemos que sacar al mundo entero, porque créanme, como este arte que ustedes tejen, hacen con vuestras manos, allá afuera en el mundo no lo tienen. Es originario de Perú y es orgullo que sentimos y eso lo tenemos que poner al mundo. Tenemos que poner en vitrina nuestra cultura, nuestro arte, nuestra historia. En nuestro país existen más de 61,000 mujeres y hombres inscritos en el Registro Nacional de Artesanos. De ellos, 74.6% son mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Y 25.5% son hombres. ¡Que vengan más hombres para que estemos! Ustedes, hermanas, hermanos, son la fuerza para llevar este arte al interior de nuestro Perú y al exterior de nuestra patria. Desde el gobierno ratificamos nuestro apoyo al sector artesanal que se dedica a la textilería, a la alfarería, a la cerámica, al tallado, a la joyería, a la bisutería, a los trabajos que se realizan con cuero, a la pintura, al bordado, entre otras actividades. Solo este año, a través del concurso público Somos Artesanía, se adjudicó a 1,025 artesanas y artesanos más de 5 millones de soles en subvenciones para capital de trabajo, tecnificación de sus talleres, desarrollo de nuevos productos y para mejorar sus procesos de comercialización. Además, se otorgaron bonos de 800 soles a más de 18,000 artesanos, artesanas, que se encuentran principalmente en las ciudades de Juliaca, Catacaos, Puno, Cusco, Yauli, Bambamarca y Cajamarca, entre otros distritos del país. Cabe recalcar que también se adjudicó una subvención de más de 500,000 soles a los 588 artesanos que trabajan en el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica para la Cadena de los Camélidos. Este gobierno seguirá trabajando por ustedes, con ustedes, hermanas, hermanos, artesanos de nuestro querido Perú. Cuenten con esta presidenta de manos limpias para promocionar sus productos y colocarlos en la vitrina del mundo. Vamos a seguir organizando exposiciones venta como la que hoy nos reúne. Para esta edición se han organizado talleres abiertos que tienen como objetivo fortalecer la difusión y la transmisión de generación en generación del arte tradicional peruano, gracias al encuentro entre docentes, artesanos y artistas tradicionales. Además, contaremos con un laboratorio de co-creación de arte tradicional frente al cambio climático, que es un espacio de aprendizaje, de creación, reflexión y diálogo entre escolares y artistas tradicionales. También se dará el encuentro de mujeres creadoras que tiene como propósito principal fortalecer el empoderamiento de la mujer artesana, el intercambio de saberes y experiencias
y la venta de los productos. Para lograr ello, desplegaremos actividades en distintos distritos y espacios de Lima, la Ruta del Arte Sarguino en Chorrillos, la comunidad Shipibo Conibo de Cantagallo en el Rímac, el Colegio de Alto Rendimiento de Huampaní en Lurigancho Chosica y el Museo de Sitio en Guayamarca en San Isidro. Como parte de este homenaje a la diversidad, una de las salas de la exposición en este Ministerio de Cultura albergará a artesanas y artesanos de las reservas indígenas y territoriales que dicho sector gestiona para la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Dentro de los participantes seleccionados se tienen a colectivos de artesanos y artistas tradicionales nuevos pertenecientes a 22 regiones del país, además de la provincia constitucional del Callao. Estamos hablando de Amazonas, de Ancash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. Así, a través de esta edición de Maquémate acá, Rurakmaki, el Ministerio de Cultura se convierte en el gran espacio de encuentro de todas, de todos nuestros pueblos, nuestras lenguas y todas nuestras artes tradicionales. Una gran plaza de diversidad cultural, de historias de vida, de creatividad y de saberes. Demos pues la bienvenida al Perú en todas sus dimensiones. Muchas gracias por mantener la cultura viva y su disposición para seguir construyendo el país que todas y todos queremos, unidos, unidas, en paz, en democracia. Declaro inaugurada la exposición venta Maquémate acá, Rurakmaki. Unidos podemos todo, desunidos perdemos todos. Muchas gracias, Sumactuta. Gracias. Muchísimas gracias a los danzantes de tijeras de Caiquel, Abancay y Apurímac.